Estamos en la cafetería. Está mi mamá. Estamos aquí. Llegó nuestro juguito. Pedimos juguito de papaya. Yo pedí de papaya. Y mi mamá se pidió un jugo de piña con papaya. Yo uno de papayita sola. Está borrando su documentos que no utiliza porque se le llena el espacio. Bueno, eso fue lo que pedimos. Se llama, es pan con pollo pero en pan pita. Ya lo hemos probado, así que eso fue lo que con apio. Bueno, por acá más o menos les muestro cómo me cambié el día de hoy. Me puse este pantalón que ya les enseñé en el video, que es un pantalón de vestir negro. Tiene forma como de un slow, de un slouch o un no me acuerdo, no sé. Bueno, pero es un pantalón de vestir. Es un pantalón de vestir así negrito. Así este materialito. Y bueno, con un polito blanco básico. Mis collares que me compré. Este collar en sí es de 3. Es así. Pero no creo que se vea tampoco tantos collares. Entonces me metí uno y puse 2. Pero bueno, vamos a ver cómo se ve ahí. No sé cómo se ve. Pero bueno. Estoy. Y también tengo estos anillitos por aquí. Pero ya no voy a voltear porque está mal. Bueno, tengo estos anillos que están por aquí. Ese día en la iglesia las chicas de... las jovencitas nos pintaron las uñas y tengo las uñas todavía pintaditas que ellas me pintaron. Y pues los anillitos que tengo, ay, los anillitos que tengo por aquí. Nada más, me olvidé las pulseras, ¿verdad? Y luego, bueno, me puse estos aretitos y me maquillé así. No sé si me pueden ver ahí, pero bueno, vamos a voltear la cámara. Ahí está, sí, me maquillé así. Puse ese collarcito, tengo estos aretitos que están por acá. Y así estaba el día de hoy. Sí. Bueno, así me maquillé. Así que bueno, estoy esperando ahorita. Esto ya llegué a la casa. Ya llegué a la casa, estoy esperando que venga Jason, que se fue a llevar a desayunar a los bebés. Y para ir pues a la casa de mi suegra. Y ya les voy a enseñar qué vamos a regalar. Todavía no hemos podido, no hemos comprado. Así que todavía vamos a ir a comprar ahorita que venga. Lo estoy esperando, pero bueno, ya estoy lista para irnos. Así que esperar nada más que lleguen para podernos ir a comprar el regalito. Así que ya les grabo de tempadito. Ya a ver, ya está llamando a la mamita Sara Choi. A ver, aplausos, aplausos, aplausos. Abrazo, pues ahí tienes que sentarte. Ya. A ver.
comenzamos con los regalos. ¿Quién quiere que comience, Sana? Yo. Tu mamá, ¿qué quiere un nombre? ¿Qué quiere? Ya, la Keilita. Ya, Keilita, ya. Entonces, Keilita va a ir con su primer regalo. A ver. Los aplausos. Ya ven, solicito. Y ahora, ¿quién falta? Le toca a quién, a ver. ¿Quién? A Chen. A Chen, a ver, Chen. Chen está esperando, a ver, Chen. Se ha demorado 3 horas en fabricar su regalo. Su regalo de... ¡Mamá! Abrazo, Puchen, abrazo. Le toca a Rayito. Mi regalo. El bebé. Falta Jaylee, a ver. Uy, el de Jaylee. Uy, se dijo. Él lo hizo solito. Con su papel. Con papel lo hizo él. A ver. Mira esa rosa. Abrazo. ¿Y su regalo de Zoom? Acá está, dice, mi cita me ha regalado, ¿no son? Acá dentro de acá. Allá. De ahí para que pongas tus cosas, creo que es la crema. Sí, acá. Y falta mi regalo. La que he escogido la cartera. Aunque estaba buscando una con escarcha, ¿qué? ¿No? ¿Cómo se llama eso? No brilla. Uno que cambia colores, ¿había uno? Sí. ¿Te queda? ¿Y esto? ¿Cómo quiero ver? ¿Quieres este bombón? Acá hay 2 carteras más que me pago por la mamita Marilu y la mamita Ruth, pero si no te gusta, lo puedes agarrar. Sí, está también adentro. Creo que está el chocolate. ¡No! ¡Son! Una para tu mamá y una para mi mamá. Sí, ya está. ¡No! Ya, yo me como el chocolate. Acá, o sea, acá estamos en contraluz. Porque la luz viene para acá. Entonces, ay, ya. Pero que apaga acá, que apaga la luz, ¿no? No, dame. Ahí. Ya. Afuera, pero en la puerta. No. Ah, mira, yo te quería saber si había otra. Ay, la cara que estaba ahí, pero no se daba cuenta, ¿eh? Gracias. Ay, no, que me gusta. A mí me encanta mucho la carta. Trajatea los zapatos, la medida. Todo lo que es ropa. A ti te gusta cualquier cosa material. Sí, me encanta. Ay, hermana, ay, yo lloraba. Y me alegro muchísimo.
me está mirando. Ah, no, justo, no. Oye, yo justo me metí en internet, pero miré otro chico que me dijo que yo sí tengo las cajas. Ah, yo pensaba que esa era la caja. Parecía, con la bolsa parecía. Lo pensé, pensamos igual. Ahorita encuentro otro. Y lo puedo usar como... Sabía que pensabas eso. Chicas, ¿cómo están? Acabamos de llegar. Ya nos fuimos después de estar con mi mamá, que nos fuimos a tomar desayuno. Me vine acá a la casa. Luego me fui a saludar a mis hermanas, que estaban reunidas en la casa de mi mamá. Mis hermanas han almorzado con mi mamá. Entonces fui a saludarlas. Nos tomamos unas fotitos. Les di su regalito. Y ya después me fui a saludar a mi suegra. Y estuvimos ahí un rato con mis tías también, ¿no? Las tías de mi esposo. Estuvimos ahí un rato. Y ya luego, bueno, un buen rato estuvimos ahí. Luego de ahí nos fuimos al cine. Porque queríamos ver Guardianes de la Galaxia. Entonces nos fuimos al cine. Y ya. Entonces ahí ya cuando estábamos en el mall, mi esposo me dijo... ¿No quieres nada más? ¿No quieres que te compremos algo más? Yo le dije, bueno, yo quería un bolso que ya había visto, ¿no? Me dijo, bueno, vamos, pues porque aproveche que hoy día es Día de la Madre. Yo, ay, ya, vamos. Entonces fuimos y me compré un bolso hermoso. Bueno, un bolso que ya quería, que ya lo había visto. Y les voy a enseñar para que, pues, mostrarles cuáles fueron mis regalitos y todo eso. Así que, bueno, ahí les muestro. Primero les voy a mostrar el bolso que me regaló mi esposo. Ya lo vieron. Fue este de acá. La verdad me encantó. Me encantó porque no tengo un bolso así como este. Ya han visto el bolsito que tengo. Que también me lo regaló él. Pero es más grandecito. Y tampoco este. Por ejemplo, este de acá es con doradito. Tampoco tengo ningún bolso con doradito. Y este ya lo he estrenado hoy día. Me fui con esta carterita. Y está súper práctico, guardo mi billetera y mi celular, mis llaves y listo, nada más. Y el bolso que yo quería fue este de acá. Es un bolso de Basement. Es este. Es un bolso. Tiene pues estas cuatro correitas. Así, cuatro más largas y está súper bonita. Tiene buen espacio y tiene compartimientos adentro también, cierre y todo eso. Está súper bonita. Y bueno, aparte de este bolso, me dijo, ¿no quieres nada más? Porque no quieres nada más, me dijo. Yo le dije, nada más, bueno, hoy no sé, le dije. Me dijo, cómprate, si quieres comprarte algo, cómprate. Entonces escogí este saco que también ya lo había visto. Y que también me gustó mucho. Entonces me compré este saco. Es un saco largo. Largo así como detective. Pero está súper bonito. Y me lo probé y me encantó. Así que este fue el otro regalito que me dio mi esposo. Está súper bonito. Es un saco. Súper bonito. Es largo. Y me gusta bastante. Y acá están mis cositas que me compré. Estoy súper, me encantan los regalos. La verdad me encanta recibir regalos. Bueno, y yo feliz porque hoy día recibí demasiados regalos. Mi Jaylee, por ejemplo, me hizo un ramo de rosas, pero hechas con sus manos. Fue de papel, papel cartulina roja. De eso hizo las florecitas. No sé dónde lo ha guardado él, porque... Él me lo dio, pero lo ha guardado para que sus hermanos no lo malogren. Y no lo encuentro, no se me lo ha guardado. Y bueno, el primer regalo me hizo un ramo de rosas. Que ya lo vieron en el video. Él lo hizo con sus propias manitos. Se fue a comprar la cartulina rojita. Y todo bien, bien bonito lo hizo. Y me puso ahí, te quiero mamá. Todo y lo escribió. Y adentro de ese ramito de rosas me puso dulcecitos. Y los dulces que me gusta. Me encanta la galleta de la cita, por ejemplo. Y él me puso la galleta de la cita. Y lindo, mi hijito. Es bien... Mi Jaylee es bien detallista. Es un niño bien detallista. Y mi Ray me regaló unas cremas. Que ya vieron que me encanta de L'Oreal. Y
ya se me había acabado también. Solamente me quedaba la de ácido hialurónico, que es para el serum. Pero pero lo demás ya se me había acabado. Que tenía pues la crema hidratante. Y ya lo tengo. Ya, mi esposo también ya sabía que quería eso de ahí, porque me encanta pues cuidarme el rostro. Solo que es un poquito caro. Entonces también comprar es un gasto, la verdad. Eso de ahí, comprarte todo toda la rutina. Entonces, pero me la regalaron hoy día. No, estoy súper feliz. Fue uno de los mejores días de la madre. Y así la pasamos, muy muy bonito. No pude grabar, pero bueno, tomamos fotitos, porque también comimos postre antes de entrar al cine. Comimos unos postres súper ricos también. Y la verdad que la pasamos bonito. Así que ya les voy a estar grabando los días siguientes que hacemos y todo eso. Y estas son las rositas que me regaló mi Jaylee. Miren, él lo hizo. Este de cartulina roja hizo la rosita, le colocó el tallito así y le colocó dulcecitos ahí adentro. Luego acá decía, había otro papelito que decía te amo, y acá dice la mejor mamá del mundo. Y tiene mis dulces favoritos, mi glacita de fresa que me encanta. Tengo este sneaker, acá es el sticker que les digo que dice te amo. Ven. Y bueno, así me lo regaló, con estas gomitas. Y bueno, yo los dulces sí se los comparto a ellos. A Jaylee, a Chen y a Kay les comparto los dulces porque a ellos les gusta. Bueno, a mí sí más me gusta mi glacita. Sí, de vez en cuando me gusta comer chocolatitos, pero no mucho ya. Y bueno, pues esto me lo hizo él. Miren qué bonito detalle me lo hizo. Con todos sus papelitos acá de su envoltura, ¿no? De donde colocan las rositas. Es súper bonito y él me lo hizo. Me encantó este detalle, mi hijito. Bueno, estas son las cremitas también que me regalaron. Que pues mi ácido hialurónico. También me compró esta de acá, que es una crema de noche. También me compró esta de acá, que es el serum. Y me compró este de acá también. Es para las ojeritas, si no me equivoco. Ah, sí, para las patitas de gallo, debajo de los ojos, para las ojeritas, pues. No me lo regalo. Imagínense, mira, esas cuatro cositas que puse. Yo la que me compro es esta de acá. Esta y esta de acá. Esta sí tengo todavía, me queda un poco, pero esta recién las voy a probar. Sí. Creo, ¿esto es igual a esto o no? ¿Qué dice? Sí, este es de noche. Y este es de día, pues, ¿no? Y bueno, estos. Y vinieron con sus bolsitas, sus neceseres. Súper bonitos, así. Así que tengo acá neceseres para maquillaje, para el skincare y todo eso. Bueno, y la otra cosa era que, por ejemplo, mi rayito, por ejemplo, él, no sabía qué regalarme, pero él en sí quería regalarme perfume. Porque yo no soy de comprarme, la verdad, perfumes. No soy de tener varios perfumes. A la justa tengo un perfume y varias colonias, sí. Pero no tengo perfumes, tengo más que uno. Entonces, porque él sí tiene varios perfumes, pues, ¿no? Porque rayito siempre nos pide perfume, entonces él tiene varios perfumes. Y yo a veces cuando él quiere uno, yo le digo, otro más, ya tienes varios perfumes. Yo solo tengo uno y no me quejo, pues, ¿no? Porque es... Y entonces cuando le he dicho eso, entonces él quería comprarme un perfume, regalarme un perfume. Pero como fue su papá, compró pues las cremitas y todo del skincare y todo eso. Entonces ya. Pero estaban en ese conflicto con su papá porque él quería regalarme un perfume. Así que bueno, pues ya le dije, ya no importa. Aparte, tú sabes que yo utilizo mis cremas, a mí me gusta cuidarme la piel y todo eso. Pero él insiste que quería comprarme pues un perfume. Pero ya, bueno, no importa. No importa. Yo feliz, la verdad. Igual estoy feliz, feliz con lo que me hayan regalado. Y así no me hayan regalado, yo la verdad también. No hace falta que mis hijos me regalen, la verdad. No hace falta que me regalen. Solamente estar conmigo y nada más. Obviamente que me gustan los detalles, que me gustan que me regalen, sí me gusta, me encanta. Pero también si no lo hacen, igual también está bien, porque es
no es necesario tampoco, bueno, pero bueno, estoy feliz. Bueno, chicas, creo que ya hasta aquí dejaremos este video. Espero que les haya gustado. Fue un día completito del Día de la Madre. Así que les mando muchos besos. Que se cuiden mucho. Que les hayan pasado muy bonito este día. Nos vemos en un próximo video. Bye.